corazones, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a este su canal. Yo soy Luisa, para los que no me conocen, para los que están por primera vez aquí, bienvenidos. Espero y este canal y su contenido sea de su agrado y que no se vaya sin suscribirse. Y para todas aquellas personitas que han estado aquí conmigo desde el inicio, mil gracias por acompañarme una vez más. Y en esta ocasión les tengo yo por último este sombrero que en este punto que es muy muy fácil de hacer. También en este video les voy a enseñar cómo se hace la flor. Voy a seguir ocupando esta marca Eulalie, es 100% algodón mercerizado, es de 1 milímetro y te recomiendo utilizar un gancho del número 4 en acero, en milímetros vendría siendo 2.0 milímetros, que es el que nosotros vamos a seguir ocupando. Vamos a hacer 6 cadenas y vamos a unir con la primera que hicimos, haciendo una especie de anillo mágico. Vamos a hacer 3 cadenas. Dentro de este anillo vamos a estar haciendo 15 puntos altos, teniendo un total de 16 con esas 3 cadenas que hicimos al iniciar la vuelta. Así. Si ustedes quieren más chico este sombrero, lo que tienen que hacer es hacer menos puntos de inicio, 10 o 12. Yo creo que para una talla de 0 a 3 meses con 10 cadenas es suficiente. Para una talla de 3 a 6 meses con 12 cadenas es suficiente. Entonces vamos a continuar haciendo 16 cadenas. Para cualquier talla que ustedes vayan a hacer, ya sea de las que les dije yo anteriormente, tienen que hacer exactamente lo mismo que vamos a hacer a continuación. Vamos a cerrar con un punto deslizado y vamos a hacer una, dos, son 3 cadenas que forman parte de un punto alto, una cadena de separación y vamos a estar haciendo un punto alto, una cadena, un punto alto, una cadena. Tenemos que tener al final 16 puntos altos separados de una cadena. Terminamos la vuelta, ya deslicé, me voy a deslizar a la cadenita y voy a estar haciendo 3 cadenas, un punto alto en ese mismo punto. 2 cadenas y 2 puntos altos. Esto es lo que vamos a estar haciendo por toda esta vuelta. Déjenme jalar hilo. 2 cadenas, 2 puntos altos. 2 cadenas y 2 puntos altos en el siguiente, en la siguiente cadenita. Listo, terminé la vuelta, ya deslicé y estoy deslizada justamente en la cadena donde voy a estar haciendo 3 cadenas y voy a estar haciendo 2 puntos altos más, teniendo un total de 3 puntos altos contando esas cadenas. Una cadena y voy a continuar en cada lazo de cadena haciendo 3 puntos altos. Perdón, pero tuve que salir corriendo porque llegó paquetería. Entonces, así vamos a hacer toda esta vuelta con 3 puntos altos, una cadena. Terminé la vuelta y ya estoy deslizada sobre la cadenita. Vamos a hacer 3 cadenas, un punto alto. Una cadena y en ese punto vamos a hacer 2 puntos altos. Para la talla que ustedes estén haciendo tienen que hacer exactamente lo mismo. Nos pasamos al siguiente punto sin cadena de separación y volvemos a repetir 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos. Como quien dice, en cada lacito de cadena vamos a estar haciendo 4 puntos altos separados de una cadena. Así. Entonces vamos a continuar con esta vuelta. Estamos en la vuelta número 5. Listo, terminé la vuelta y ya me deslicé en la cadenita del medio y vamos a estar haciendo 3 cadenas, 2 puntos altos en ese mismo espacio de cadena. 2 y 3. Cadena. Entre motivo y motivo vamos a estar haciendo igual 3 puntos altos. Cadena, la cadenita, 3 puntos altos. Uy, permítanme. Cadena, entre motivo y motivo, 3 puntos altos.
Esto es lo que vamos a estar haciendo por toda esta vuelta. Terminé la vuelta y vamos a estar deslizándonos los tres puntos hasta llegar al donde tenemos la cadena. A partir de aquí vamos a trabajar tres puntos altos en cada espacio de cadena. Y vamos a estar trabajando una cadena y vamos a estar trabajando un total de 16 vueltas. Esta vuelta que estamos haciendo aquí es la vuelta 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eso quiere decir que vamos a hacer 9 vueltas más de 3 puntos altos y una cadena. Entonces vamos a trabajar las siguientes vueltas como se nos presentan los motivos en cada espacio de cadena. Tengo terminadas las 16 vueltas y hice 2 en color rosa para combinar los colores. Y voy a estar haciendo ahora sobre la cadenita 3 cadenas que forman parte de un punto alto. De ahí voy a hacer un punto alto sobre cada punto alto que tenemos de la vuelta anterior. Sobre la cadena, medio punto. Así vamos a trabajar toda esta vuelta con un punto en cada punto. Sobre la cadena, un punto alto. Sobre los grupos de 3 puntos altos, un punto alto. Terminé la vuelta y vamos a hacer una última vuelta. Yo la voy a estar haciendo en color rosa y vamos a hacer una vuelta en medio punto alto. O pueden hacer medio punto también. A ver, déjenme acomodarme acá este hilo. Según yo lo estoy perdiendo, pero se vuelve una lata. Entonces, vamos a hacer esta vuelta en medio punto alto. Terminé la vuelta, ya voy a tomar otra vez el color blanco. Y tengo una cadena, esa cadena me va a formar parte de un medio punto. Voy a hacer 5 más, 1, 2, 3, 4 y 5. Me voy a estar saltando 1, 2, 3, en el número 4 voy a hacer un medio punto. Vuelvo a repetir, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Me salto 1, 2, 3, en el siguiente, medio punto. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, medio punto. Esto es lo que vamos a estar haciendo por toda la vuelta. Listo, terminamos la vuelta y aquí les quiero comentar una cosa. Vamos a procurar que nos queden en número par los lacitos de cadena. Esos últimos tres me estuve yo saltando 5 puntos e hice 6 cadenas. Llegamos entonces, ya deslicé y todo, me voy a deslizar a las cadenitas en donde voy a estar haciendo 3 cadenas. Y dentro de este lazo de cadena voy a estar haciendo 9 puntos altos. Tengo 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Vamos a hacer en el siguiente lazo medio punto. Me paso al siguiente lacito en donde voy a estar haciendo igual 9 puntos altos. Tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. El siguiente lazo, medio punto. Así vamos a estar trabajando toda esta vuelta. Terminamos la vuelta, ya deslicé y vamos a estar haciendo ahora 3 cadenas que forman parte de un punto alto. Una cadena de separación, siguiente punto, un punto alto. Vamos a estar haciendo un punto alto separado de una cadena, teniendo obviamente pues los 9 puntos altos que teníamos de la vuelta anterior, con la única diferencia pues que vamos a hacer una cadena de separación entre abanico. Así. Aquí vamos a continuar haciendo, vamos a hacer una cadena, siguiente punto, punto alto, cadena, punto alto, cadena, punto alto. Vamos a trabajar igual, con la única diferencia que aquí también vamos a hacer una cadena.
Terminé la vuelta y estoy deslizada en el punto. Me voy a regresar de esta manera hacia atrás, donde están las cadenitas. Ay, déjenme agarrar todo el punto. Hasta donde está la cadenita. Y voy a hacer aquí. Miren, no se deja esta cosa. Listo. Ahí tengo el medio punto. Ahora me voy a venir al punto alto. Y voy a hacer un punto alto. A la cadenita. En la cadenita, perdón. Una cadena. Punto alto justamente en la cadenita, una cadena, punto alto sobre la cadenita. En esta vuelta vamos a estar trabajando solamente 8 puntos altos, porque lo estamos haciendo en medio de cada punto alto. Como quien dice, se está haciendo una reducción. Aquí está. Ese es el medio punto. Aquí está un punto alto, 2, 4, 6, 8. Sobre la cadenita, medio punto. Continuamos haciendo punto alto sobre cada punto. Es sobre la cadenita. Así. Nos va a quedar una especie de un abanico así. Entonces vamos a terminar toda esta vuelta. Así llevamos nuestro sombrerito. Ahora voy a hacer la última vuelta. Le voy a dar el acabado. Y vamos a hacer un medio punto. Ay, permítanme. Una, dos, tres cadenas, medio punto. Uno, dos, tres cadenas, medio punto sobre la cadena. Tres cadenas y medio punto. Tres cadenas, medio punto. Tres cadenas, medio punto. Tres cadenas, medio punto. Y aquí nos vamos a venir hasta acá, hasta el medio punto. Aquí está el medio punto, hasta acá, a la cadena. Esto es lo que voy a estar haciendo. Si ustedes no lo quieren hacer así, el acabado, le hacen el acabado que ustedes consideren bonito. Pero esto es lo que vamos a estar haciendo. Y tenemos prácticamente nuestro sombrero terminado. Les voy a decir cómo fue que hice la flor. Algo así nos tiene que quedar nuestro sombrerito. Por la pantalla, pues obviamente no les puedo mostrárselo todo. Vamos a hacer ahora la flor. Para la flor es algo bien sencillo. Vamos a tomar nuestro hilo de esta manera y vamos a hacer esto. Vamos a hacer una, dos, tres, cuatro. Vamos a meter nuestro gancho aquí, en donde tenemos esas vueltecitas de hilo. Agarramos, ajustamos. Y dentro de aquí vamos a hacer 20 medios puntos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Vamos a cerrar con un punto deslizado y tenemos algo así. Vamos a hacer tres cadenas. En el siguiente punto, tomando la hebra trasera, un punto alto. En el siguiente punto, un aumento. En el siguiente punto, un aumento. Vamos a estar trabajando un aumento en cada punto hasta dejar libre, o más que nada, dos puntos antes, así como empezamos, que dejamos dos puntos sin aumento, así vamos a terminar. Entonces vamos a hacer dos puntos en cada punto hasta dejar dos puntos libres. Terminamos y estamos justamente en los dos puntos en donde vamos a hacer dos puntos. Un punto alto en cada punto. Ya sin aumento. Ahora vamos a cerrar en la tercera cadena. Vamos a hacer una cadenita y vamos a cortar. De esta pieza vamos a estar haciendo 5. Aquí tengo yo las 5 piezas. Ahora vamos a tomar aquí donde cortamos nosotros. Y vamos a doblar de esta manera. Así. Por este lado de aquí. Voy a estar pasando una aguja con hilo. Aquí le voy a dejar. Voy a tomar la siguiente.
debajo de la colita. La siguiente. Así voy a estar tomando todas las cinco piezas. Doblamos. Así. Es una flor muy fácil de hacer. Y si ustedes la hacen con un hilo más delgadito. Ahora aquí vamos a hacer una vez que ya terminamos de unirla, vamos a hacer un nudito. Así. Vamos a cortar nuestras colitas, todas esas colitas que tenemos ahí. Aquí. Y aquí nosotros ya tenemos nuestra flor de 5 pétalos. Esta hebra, agarren ustedes, la pasan por aquí en medio para que pongan su centro. Pero así nos tiene que quedar nuestra florecita. Ya como les digo, pierdan sus hebras. Y lo que tenemos que hacer nosotros es ponerla, pues obviamente aquí, en nuestro gorro. Mis amores, miren, yo le puse esta perlita. Y ya si ustedes gustan como opcional, ustedes aquí pueden pegarlo para que esto no se nos mueva. Lo pegan con silicón frío, así. Y les va a quedar más que perfecto. Ya está la flor para acá atrás. Yo, para que eso no se vea, corto un círculo en fieltro y se lo pego aquí. Aquí está nuestra flor, miren. Así se lo ponemos a nuestro sombrero y ya tenemos nuestro sombrero terminado. Bueno, pues esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que este video les haya gustado y si fue así, pues no duden en regalarme un like, comenten, compartan. Y ustedes y yo nos estaremos viendo en un próximo video. No sin antes recordarles que los quiero mucho, que Dios me los bendiga. Les mando un fuerte abrazo y muchos, muchos besos. Hasta pronto.